En el día de ayer, a las 13:45, se hace presente en esta comisaría un ciudadano que pone en conocimiento que minutos antes, en momentos en que se acercó hasta un supermercado ubicado en la calle Soberanía y Belgrano, dijo esto, sino en el playón del mismo, su vehículo Mercedes-Benz. Y cuando regresa, constata que personas desconocidas hasta el momento les extraen un morral con dinero en efectivo y documentación inherente a una empresa que está ubicada en el parque industrial pesado de esta ciudad. Bueno, inmediatamente se le dio intervención al personal de la Brigada de Investigaciones, quienes abocados al mismo, bueno, iban a solicitar en primera instancia las cámaras del mencionado del supermercado y, bueno, en base a eso continuar con la investigación. El dinero que denunció esta persona, aproximadamente 300.000 pesos. Bueno, el vehículo, por lo que él refiere en la denuncia, quedó sin el sistema de trabas de las puertas. ¿Fue por un descuido que lo dejó sin...? No. Él refiere que aparentemente el vehículo no, el sistema ese de trabas no le estaba funcionando. Bueno, lo único que hizo referencia es que ese dinero está relacionado con la empresa, pero no hizo referencia a pago de sueldo. Sí, en el día de hoy, a las 8:30 aproximadamente, se convoca personal policial de esta comisaría en la calle Belgrano y Centenario, en virtud de que se había producido un accidente de tránsito donde un vehículo Chevrolet Vectra, conducido por una ciudadana de 31 años, por causa que se tratan de establecer, habría embestido a otra señora que iba caminando, de 47 años. Esta señora, bueno, resultó con lesiones, fue trasladada inmediatamente al hospital de Trelew y se constata posteriormente que la misma revestía lesiones de carácter leves, fue dada de alta inmediatamente, y así que, bueno, se va a labrar el acta correspondiente para los seguros.